Continuando con las acciones para la reactivación del sector gastronómico en la región Lima, en la provincia de Huaura se desarrolló por segundo día consecutivo la realización de pruebas para diagnosticar la presencia del COVID-19 en los empleados de restaurantes pertenecientes a la asociación Ahora Huaura. Así es, sí, lo mejor que se puede hacer para poder prevenir enfermedades más que todo. Para darle la seguridad con todos las buenas prácticas de manufactura que se brinda para tener una buena atención al cliente, ¿no? El personal de epidemiología del Hospital Regional de Huacho aplicó a un nuevo número de dueños y trabajadores los despistajes bajo todas las medidas de seguridad. Cabe precisar que estas acciones se realizan en el marco del reinicio de las actividades para este rubro mediante el servicio delivery. El Hospital Regional de Huacho y Servicio Básico de Salud viene realizando la labor de tamizaje dirigido a todos los asociados en cuanto a restaurantes y hoteles, en vista de que ya se va a iniciar las labores de repartición de alimentos a través del delivery y poder garantizar a la población que estas personas pues no sean focos infecciosos para que estén llevando y trayendo el virus a la población en general, ¿no? Consiste en una evaluación médica que lo está realizando a cada persona que está empadronada. Luego se le está haciendo una prueba rápida y si tuvieran sintomatología también se está haciendo las pruebas moleculares, además de darle el tratamiento respectivo para cada situación encontrada, ¿no? Por su parte, los empresarios reafirmaron su compromiso para cumplir con las disposiciones dadas, entre ellas los protocolos de salubridad, realizar constantes pruebas de la nueva enfermedad para evitar contagios y asegurar de esta forma un buen servicio para los clientes.